un ídolo, una súbita muerte y un hijo secreto. Mi nombre es Luis Alberto y mi madre es Guadalupe y mi papá es Alberto Aguilera. Encontrarlo ha sido sin duda la misión más difícil de mi vida. Un título de propiedad me hizo abordar un avión, llegar hasta un pueblo de Nevada en busca de mi objetivo. Un ser, hasta entonces sin un rostro definido para nosotros, en cuyas venas corría, supuestamente, la sangre del artista que hizo llorar a México y al mundo con su inesperada partida. Juan Gabriel, el Divo de Juárez. El destino nos hizo llegar a su casa justo el día en el que el cantautor mexicano debía presentarse en Las Vegas. Algo que fue truncado con su repentina muerte. Decidimos esperar hasta que cayó la noche y cuando se abrió la puerta. Hola, perdona, ¿eres Luis? Perdona, Luis. Perdona, disculpa, danos un segundito solo. Acto seguido salió su madre, acompañada de su hermana y una vecina. Al abordarla rompió en llanto. El secreto mejor guardado de su vida había sido revelado. Fue tal vez una mala decisión que yo tomé. Pero ¿por qué cree que fue una mala decisión? Yo fui la que le dije a él que quería que mi hijo creciera normal, que pudiera ir a donde él quisiera, saliera, entrara, no esto. Y este fue el comienzo de nuestra prueba de fuego. Juntos visitamos las mansiones de Las Vegas que fueron de su padre, y él las vio por primera vez. Esto no era parte de sus recuerdos. Al día siguiente todo estaba listo para recibirlo en una suite de un hotel en Las Vegas. Los nervios estaban de punta. Y las emociones a flor de piel. Un acta de nacimiento, fotos de infancia, notas de puño y letra del cantante y un revelador intercambio de correos electrónicos son la evidencia de una trama digna de la mejor telenovela. Todo comenzó con una oración. Y lo que ocurrió después ya es historia. Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es el primer indicio que recuerdas de que tu padre, Alberto, era artista y se llamaba artísticamente Juan Gabriel? Desde que yo era chico, yo siempre supe que mi papá se dedicaba a cantar y bailar y hacer feliz a la gente. Desde que yo tengo uso de razón, yo he sabido eso. Pero entre más fui creciendo, me di cuenta de a qué nivel. Y yo estoy muy orgulloso de él y de eso. Fue un hijo concebido de manera natural con una empleada doméstica. Y en él, Juan Gabriel puso sus mejores deseos, como expresa en este mensaje que le envió hace 14 años, un Día de los Padres. Ojalá hubiera un Día del Hijo para poder felicitarte por tener un hijo como tú. Me preocupé y mucho porque nacieras para que sintieras el aire como yo y vieras las puestas del sol junto a tu mamá y la luna llena y las estrellas. No me costó nada convencer a tu bella mamá de eso, porque es muy, muy amiga y muy madre. Aún recuerdo el día en que te engendramos, fue un 29 de noviembre. La historia de tu madre es una historia también muy clave. ¿Qué significa tu madre para ti? Igual que mi papá, significan la vida misma, el amor, los consejos, el cuidado, mucho, todo. La vida me sonrió mucho, me dio una muy buena madre. ¿En qué momento también tú tuviste el conocimiento para poder hablar con tu mamá o con tu papá y decirle por qué no puedo hacer una vida como los demás niños? Esas eran preguntas que yo tenía a mí mismo. Yo las exteriorizaba, las decía. Y yo entendí que era importante como mantener un anonimato por protección. ¿Alguna vez entendiste o has entendido realmente que eso a ti te protegía? Sí, yo pienso que al principio, sí. En mis primeros años, cuando era más chico, fue bueno poder yo vivir y crecer normal. Pero después siento como que fue
poniendo mi vida como en pausa. Me quedé como en limbo hasta cierto punto, se siente. Pero tiene que haber una parte que a lo mejor es muy íntima. ¿Qué reproche o qué cosa podrías decirle a tu padre? Lo único que yo quisiera decirle, si lo tuviera enfrente aquí, es gracias por darme la vida, por... sin él yo no existiera. Entonces yo no tengo nada que reprocharle. Tú naciste en México y en un momento determinado tu papá y tu mamá deciden que lo mejor es que os vengáis a Nevada, ¿no? Cuéntame cómo viviste tú como niño todo ese distanciamiento de tu familia. Fue difícil. Y así lo expresó en este mensaje a su padre un 8 de agosto del año 2001, 8 días antes de su cumpleaños. Papá, yo te quiero y te extraño, y ahora mucho más que estoy lejos de México. México eres tú, hazlo donde estés. La vida a veces no es como uno la planea, y toma rumbos que uno no controla a veces. Pues la vida es así, a veces toca hacer. Una vida que dio un giro de 180 grados. Se mudaron a esta casa que, como muestra un documento del registro de la propiedad, fue comprada en el año 2000 por Alberto Aguilera, el verdadero nombre de Juan Gabriel. ¿Y cómo recuerdas tus primeros días aquí en Nevada? ¿No sabías inglés? ¿No conocías a nadie? ¿No? No, me tocó aprender inglés así como nada más al paso que iba. Recuerdo que era diferente, muy diferente, bonito a la vez, nuevas experiencias. Creció en esta apacible ciudad, muy cerca del lugar donde su padre tuvo 2 mansiones. El plan de mover para acá era para que pudiéramos estar más cerca y convivir más tiempo. Eso es algo que para mí yo guardo buenas memorias. Fue el tiempo, tal vez no tanto como yo quería. Un niño siempre va a querer más tiempo al lado de sus padres, pero fue muy, muy especial el tiempo, muy valioso. Fue poco tiempo, pero muchas memorias dentro de esos tiempos. ¿Podríamos decir que os veíais una vez al mes o una vez al año? ¿Con qué frecuencia más o menos? Al principio era más, tal vez una vez al año, 1, 2, 3 veces. Y pues por circunstancias que después era menos. Y últimamente, en los últimos años, fue un poco más. Sí, recuerdo una vez que fuimos a Florida, fuimos a Disney World. Y eso es cuando yo estaba más chico, pero recuerdo los colores, recuerdo su voz. Y recuerda también lo que ocurrió cuando una admiradora reconoció a su padre. Y una señora, por atrás, como que dice, ¿Juan Gabriel? ¿Es Juan Gabriel? Y yo chiquito le volteé y le digo, sí, pero... ¿Qué tan difícil para ti ha sido vivir durante 26 años en el absoluto hermetismo de no poder decir quién es tu padre? Ha sido diferente, ha sido difícil, pero es algo lo que yo me he acostumbrado. Te digo, no era lo que yo quería, pero era lo que tenía que ser. ¿Y en 26 años, Luis, nunca confesaste a nadie que eras el hijo de Alberto Aguilera, Juan Gabriel? Hay gente cercana a mí, que al igual que hay gente cercana a mi papá, que sabía. ¿Alguna vez tu madre te dijo si alguien de su entorno sabía de tu existencia? Lo único que sé de por decir, Laurita, ella es lo que me cuenta, que igual son historias bonitas de lo que ella vivió en esos tiempos, vivieron juntas. Fueron hasta cierto punto, no sé si pueda yo decir por ellas, pero yo diría amigas. Laura Salas es la madre legal de 4 de los hijos del Divo de Juárez. Se cuidaban mutuamente, pues a veces la vida hace que la gente tal vez se distancie, tal vez ellas puedan volver a ser amigas, no sé, yo no quiero hablar por ellas. Pero mi esperanza es que todo salga bien. ¿Pero crees que Laura Salas en algún momento de ese contacto que tuvieron en la misma casa pudo saber o pudo sospechar que tu madre estaba embarazada de Juan Gabriel? Yo creo.
Yo creo que sí, pero yo no sé, yo no puedo asegurar nada. Pero yo creo que sí. Yo las quiero respetar a las dos. Yo respeto mucho a mi madre y Laura es madre de alguien. Y entonces yo le quiero, aunque yo nunca la he conocido, le quiero guardar un respeto. Ojalá que sea mutuo. ¿Tú conoces a tus hermanos? Yo le pregunté que si una vez yo tenía una pregunta o algo, que cómo yo sabría. Y él me dijo que pues yo busque la respuesta dentro de mí mismo y ahí la voy a encontrar porque él vive dentro de mí y me dijo, tú y yo somos uno, somos la misma persona. Y eso, si yo tenía una pregunta, la iba a encontrar dentro de mí por medio de él, porque él vivía en mí. Me puedes ver hasta después que me vaya de este planeta, solo mirándote al espejo. Mantenías una estrecha relación con él a través de internet, ¿no? Por email. Uh-huh. Mandabais sí. Email. ¿Cómo eran esas comunicaciones? Él no le gustaba tener teléfono o nada de eso, pero usaba email, correo electrónico. Claro que me cuido, pero para durarte un poquito más, pronto nos veremos. ¿Qué suerte tengo de tener un hijo como tú? ¿Y él te contestaba rápido o tardaba a lo mejor algunos días en contestarte? Depende, si estaba muy ocupado, porque eso es otra cosa. Yo entendí que él siempre, su tiempo era, no era de él, no era mío, no era de nadie, era de la música. Él una vez me dijo que eso, que la música es muy, muy celosa, le requiere mucho el tiempo de uno. Pues yo comprendí eso. Y él me contestaba a veces rápido, a una hora, a veces en dos, a veces en un día o a veces en dos. Muchos fueron los mensajes que intercambiaron Juan Gabriel y su hijo Luis Alberto, como muchas fueron las ausencias. Y no te llamo, es verdad, porque soy tan descuidado como olvidadizo y me quiero como soy. Mas eso no quiere decir que no te ame. Navidades, fiestas, cumpleaños. ¿Tu papá estaba ahí contigo o no? Yo trato de no pensar tanto en lo que no estuvo, sino más en lo que sí estuvo. Es lo más importante para mí. Recordar lo bueno siempre. Pero sí hubo algún momento, Luis, en el que dijiste, me hubiera gustado que hubiera estado ahí mi padre conmigo, ¿no? Pues sí, claro. Muchas, muchas veces. Uno siempre quiere más tiempo. De las personas que quieren, no solamente de los padres, especialmente de los padres. ¿Te quedaste esperando algún día que llegara? Sí, varias veces. Las primeras veces, pues, como que duelen más. Pero ya después uno va entendiendo, tal vez acostumbrándose. Y en esta nota que le dejó, miren lo que le pedía. No te enojes, Albertito. ¿Nunca te pidió perdón? Yo no siento que él me tenía que pedir perdón de nada. ¿Cómo era Alberto, tu padre, en la intimidad contigo? Era muy cariñoso, nos abrazábamos. Yo le decía que lo quería mucho, él me decía cuánto me quería a mí. Pero sí, él era muy bueno, me daba muchos consejos, es decir. También decía muchos chistes, era muy, muy chistoso. Tenía una manera de ver la vida muy, muy diferente y peculiar. ¿Qué te parece a ti como artista tu padre? Las palabras faltan para describir el gran artista que él fue, es y será. ¿Alguna vez has visto a tu padre en concierto? Uh-huh. ¿Cuándo fue? ¿Lo recuerdas? Cuando era más chico, yo iba a sus conciertos. Pero pues como niño a veces yo tal vez como me aburría, pero ya cuando fui creciendo y entendiendo más, teniendo más, más comprensión, lo disfruté mucho. Y aunque le agradecía a la música haber tenido un hijo como Luis Alberto, se quejaba a menudo de cansancio e incluso llegó a expresar su deseo de dejar de ser Juan Gabriel. ¿Sabes? Solo trabajaré lo que me queda este año y el siguiente y ya no trabajaré más, excepto en fabulosas ocasiones, porque estoy más que cansado de ser Juan Gabriel.
Lo que se hereda no se hurta. Y su hijo secreto fue también heredero de sus múltiples talentos. ¿Le contaste a tu padre, Alberto, alguna vez que tú querías ser artista? Uh-huh. ¿Y qué te dijo él? Él me apoyaba en eso. Por decir, cuando hablábamos de la música, yo le mandaba alguna canción que había compuesto. ¿Y alguna vez cantasteis juntos? No juntos, pero la última vez le canté para él. Y fue algo muy bonito, fue una experiencia muy, muy bonita. Si tuvieras que elegir las tres canciones de Juan Gabriel favoritas de su hijo. Me gustan muchas, me gustan todas. Pero ahorita, uno sería la canción De mí enamórate. Esa canción me fascina. Abrázame muy fuerte también, que pienso que a mucha gente le gusta. Es una canción con mucha emoción. Amor eterno, pero la versión que hizo en Bellas Artes. Porque enlaza dos canciones, que son Amor eterno y al final la une con Mis ojos tristes. ¿Y qué significa para ti? Es muy especial, especialmente ahora. ¿Por qué? La siento mucho. Me habla mucho a mí. ¿Tú escuchas mucho a tu padre? Sí, especialmente ahora porque oigo más su voz. ¿Alguna vez te habría gustado que tu padre hubiera sido más Alberto y menos Juan Gabriel?